3 de junio del 2013, un día muy especial. Estamos aquí en Julianadorp, Holanda, en Den Helder, y estamos prestos a celebrar un brindis en homenaje a nuestra querida amiga Goldina Berdechevsky, que hoy cumple nada menos que 88 añitos. 88 lindos añitos, saludables y vitales, y todavía un camino largo a los 120 de Moisés. Bueno, vamos a hablar unas palabras. Ya tuvimos la alegría de hablar con ella hace 2 días telefónicamente, y ahora volvemos a hacerlo porque el día de ella se sigue celebrando. Julia. Hola, Goldina, ¿cómo anda? Quiero saludarla con mucho gusto. Hoy es el verdadero día, de sus 88 cumpleaños. Así que tenemos que brindar ahora para que lo pase muy feliz junto a la familia, junto a Betty y a todos. Y el Clan de Oro, por supuesto. Felicidades a todos y toda la familia. Alberto Jolodowsky, todos. Sin excepciones, porque es una familia grande. Sí. Pero están todos en nuestro corazón. Y de paso me lo saluda al gran amigo Félix. Ya. Eso no se puede pasar por alto. No. Félix está siempre en nuestro corazón, ¿Cómo no? Y él quiere mucho a su suegra, Ay, sí. Sí. Para no quererla, ¿no? Cómo no. Y bueno, que estén todos rodeados de mucho amor, tú especialmente. Y una esfera linda de celebraciones. Así es. Bueno, Julia, ¿qué te parece si hacemos el brindis? Vamos a hacer el brindis. Vamos a hacerlo. Ajá, vean. Le voy a hacer un tanguito, el principio de un tanguito para el brindis. Bueno. Brindemos porque esta noche nuevamente aquí hablamos, lástima que no frente a frente, porque las quiero, corazón. Nunca más se apartarán de mi vida, ya lo verán, nunca, nunca más. ¡Bravo, Julia! ¡Bravo! Para todos, ¡ay, qué pena que sí. No esté al lado para contestarme el tango! Bueno, y también decimos lejain. Lejain. ¡Ya! Bueno, Goldina, otro lejain, ahora que le pasé la cámara a Julia. Entonces estamos muy contentos, ya sabes que les deseamos el máximo de las felicidades a ti, y que sea este día un día de esos inolvidables, como son siempre estas lindas celebraciones. Por ti, Goldina, por toda la familia, por el Clan de Oro. Lejain, y hasta muy prontito. El Clan de Oro, Aquí tenemos a Betty. Aprendí algo que bueno, te hablo profundamente, Dina. Dina. No sé si alcanzo a tiempo. Félix Fishman. Fue una jornada inolvidable en la casa de Goldina y Betty. Juntos con Félix Fishman. Félix Fishman, el hermano del alma. Su abanico luminoso desplegaba el occidente,
cuando un grito de repente llenó el campo y al clamor cesó la lucha en honor de un solo nombre bendito. Que aquel grito era este grito: Santos Vega el payador. Mudos ante él se volvieron, y ya la rienda sujeta, en derredor del poeta un vasto círculo hicieron. Todos el alma pusieron en los atentos oídos, porque los labios queridos de Santos Vega cantaban, y en su guitarra vibraban estos vibrantes sonidos. Los que tengan corazón, los que el alma libre tengan, los valientes, esos vengan a escuchar esta canción. Nuestro dueño es la nación, que en el mar vence a la ola, que en los montes reina sola, que en los campos nos domina y que en la tierra argentina clavó la enseña española. Hoy mi guitarra en los llanos, cuerda por cuerda si vibre, si hasta el chimango es más libre en nuestra tierra. Paisanos, mujeres, niños, ancianos, el rancho aquel que primero llenó con solo un te quiero la dulce prenda querida. Todo el amor y la vida es de un monarca extranjero. Y a Buenos Aires que encierra como las nubes el rayo, el 25 de mayo clamó de súbito ¡guerra! Hijos del llano y la sierra, pueblo argentino, ¿qué haremos? ¿Menos valientes seremos que los que libres se aclaman? De Buenos Aires nos llaman, a Buenos Aires volemos. Y a Buenos Aires volaron, y el himno audaz repitieron, cuando a Belgrano siguieron, cuando con Güemes lucharon, cuando por fin se lanzaron tras el ande corsal, hasta aquel día inmortal en que un grande americano partió al sol ecuatoriano nuestra enseña nacional. Muy buena, ¿eh? Sensacional, ¿no? Y qué lucidez, qué brillante, ¿no? Fantástico. Y la verdad que tiene también y puede recitar esa forma. Gran admiración, Goldina, por ti. Sí, el gran recuerdo cuando tuve que conversar con ellos. Sí. Que quedé demasiado emocionado con la poesía que ella recitó ya. Sí. Aquí les presento a nuestro gran amigo, hermano del alma, Armando Martínez Loyola, de Chile, Antofagasta. Bueno, ya que me nos está visitando en Holanda, y es realmente un gran placer tenerlo con nosotros. Él vivió aquí en Den Helder y es también el motivo por cual nosotros también vivimos en Den Helder. Bueno, nuestra amistad es muy linda, larga y hermosa, y esperemos que sea eterna. El tiempo fue cortito, llegué ayer para realmente comunicarme con ustedes, ya que hace más de 20 y tantos años, son 30 los que no estamos juntos, y realmente ya estoy viajando de vuelta a mi país. Pero quiero dejar a ustedes un rato recuerdo de una amistad que se transmite a través de los tiempos y el espacio, de que en pocas palabras y en cortito, la vida continúa. Sí. Que continúe con ustedes 44 años de vida. Espero que vuelvas. Que están casados. Ya, y si Dios quiere, voy a regresar un periodo corto para estar más espacio con ustedes, comunicándolo. Lo agarro de acá arriba para no. Sí. Es hermoso. Peligroso. De hecho, autor reservado. Permitida la reproducción total y parcial, nombrando al autor. Fantástico. Feliz. Qué foto la de ella, ¿eh? Ya, hermoso, hermoso, tal cual. Y qué clase, ¿eh? Ahí el gran autor, ¿eh? Porque la quiero mucho, me sale. No es autor el que hace la poesía, sino la musa que lo inspira. La musa que muy linda, muy linda. Y aquí está la musa. No te des por vencido, ni aún vencido. No te sientas esclavo, ni aún esclavo. Trémulo de pavor, siéntate bravo,
y arremete feroz a un mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que a un viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. ¡Bravo! Aunque esté roído, que esté, se llama, lleno de oxidación, se mantiene siendo clavo. ¿Ya? Sí. Ya lo está grabando acá, ya estoy notando hace rato eso. Sí, viste qué palabras sabias, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, hermoso. Otra poesía. Sí. Otra poesía de nuestra querida amiga Goldina, Goldina Berdichevsky. Mi vida mustia, mi alma vacía, comprendí todo lo que perdía. Plegó mis labios con grueso gesto, llamé al ausente con un gemido. Más pronto el ángel dejó traspuesto, con vuelo de ímpetu soberano, las lindes negras del mundo arcano, y todo vano fue. Todo fue vano. ¿Quién del espacio devuelve un ave? ¿Quién nos devuelve a un dios ya ido? Dice el proloquio que nadie sabe el bien que tiene, sino el perdido. Es importante, nosotros gozamos de vida. Pero nos damos cuenta cuando perdemos cosas, ahí recién entendemos que lo que tuvimos antes ya se perdió ya. Por supuesto que hay que pensar siempre las consecuencias de las cosas. Sí, sí. Mujer sabia, ¿eh? Se está aprovechando nosotros grabando mientras hablamos. Está lindo, ¿eh? Creo que es todo lo mejor.